Este programa es presentado por PB20. Hoy en Béisbol Sin Fronteras, Otani asegura nunca haber apostado en el béisbol y ningún otro deporte. Toda la información sobre el Yankees contra Diablos en Ciudad de México. Revisamos las rotaciones de equipos en Grandes Ligas. A una semana de iniciar el Interliga de la Liga Mexicana de Béisbol. Esto y más en Béisbol Sin Fronteras. ¿Qué tal? Muy buena tarde. Bienvenidos. Arrancando semana, esto es Béisbol Sin Fronteras. Soy Armando Esquivel y como siempre le agradecemos que nos permita que lo acompañemos a hablar de béisbol de lunes a viernes. Así lo hacemos en vivo todos los días a través de TVC Deportes a todo el país. También estamos en Síntesis TV, Canal 71 de cable en el área de Tijuana, Tecate, Rosarito, Ensenada y la familia de Béisbol Sin Fronteras en la plataforma de Facebook, en las cuentas de Hitazo, Casa Llena Béisbol, Béisbol Sin Fronteras, Toros Network, Es Tiempo de Béisbol, Tiempo Extra y Formación Especial. Por ahí pasa Béisbol Sin Fronteras y también tenemos presencia en la plataforma de YouTube con nuestro canal de Béisbol Sin Fronteras. Así que le vamos a pedir, por favor, que nos respalde, que le dé compartir y también que nos envíe todos sus comentarios, críticas, sugerencias, lo que usted guste y mande, le vamos a dar salida. También tenemos líneas telefónicas, aquí están ya. Dos líneas telefónicas para atenderlo en vivo aquí en Béisbol Sin Fronteras. Repito, soy Armando Esquivel. Arrancamos Béisbol Sin Fronteras en este lunes 25 de marzo con Héctor Bencomo en Monterrey y Emanuel Campa seguramente estará en Ciudad de México para todo el tema, esta majestuosa fiesta ayer de los Diablos recibiendo a los Yankees. Acapararon los reflectores del deporte nacional este tema, esta fiesta ahí en el estadio Alfredo Harp Elú. Y un alfiler. Buenas tardes, Héctor, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Estás con nosotros ya, Héctor? ¿Cómo estás, Armando? Buenas tardes para Emanuel también. La gente lo sabe, y ya tenemos un montón de personas en las redes sociales esperando los comentarios, sobre todo lo que acaba de surgir, ¿no? ¿Usted cree que Otani es inocente? Fíjate que él dice que se siente muy triste y decepcionado de su traductor y dice que él nunca ha hecho apuestas en el béisbol ni en ningún deporte. Pero yo no creo que alguien hubiera puesto en las manos de su traductor millones de dólares para que se los estuviera manejando. Al menos yo pienso así. Pero bueno, Otani se lava las manos y le echa toda la culpa a su traductor. Y por otra parte, la gente está, insiste que los Yankees vinieron con un equipo de Little League, casi. Pero les voy a decir una cosa. A mí me gustó mucho lo que vi ayer. Bueno. Yo como aficionado quedé satisfecho por el juego, por Bauer, por Cano, por las tribunas repletas, por el ambiente. Y eso fue lo que pagó mis 3-4 horas de estar viendo béisbol. Y a mí no me importa si los Yankees vinieron con ligas menores, lo que sea. Realmente a mí me importa el resultado final, que fue un éxito total. La visita de los Yankees a la Ciudad de México y que los amargosos que siguen hablando de ligas menores y todo eso, pues que se traguen su amargura, que se la traguen, porque lo que vimos ayer fue satisfactorio. Bueno, tú estás muy contento, que nos sigan vendiendo espejitos, no pasa nada. Pagamos 3,000 pesos, 4,000 para ver jugador de AA, de AAA. Excelente. No pagué nada. Bueno, tú no, pero hubo gente que sí pagó. Entonces, que nos sigan trayendo espejitos, que nos avienten las migajas de los Yankees para acá. Igual lo vamos a llenar el estadio, pero bueno. Emanuel, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Héctor, los saludo atrás de tercera base. ¿Sabes? No le puedo corregir el fondo a mi celular, pero realmente estoy atrás de tercera base del estadio Alfredo Harp Elú, listo para la transmisión. Lo voy a acompañar un mini momento nomás para compartirle lo que vimos ayer, lo que estamos a punto de vivir hoy. El tema de Otani me parece increíble realmente que no haya tenido nada que ver
pero yo quiero creer, elijo creerle a Choqueño Tani. A mí no me gustaría ver que el mejor jugador probablemente, que está llamado a ser el mejor jugador de esta época, no sé si ya podemos decir que lo es, pero si no está muy cerca de estarlo, me resisto, le quiero dar la confianza para pensar que es inocente. Y lo de el equipo de doble A, de triple A, incluye al jonronero en activo con más cuadrangulares, Giancarlo Stanton, que no pudo batear ayer en la Ciudad de México. Vamos a ver hoy cómo le va. Vamos a ver hoy cómo le va a un mexicano de 19 años, a Luis Cerna, que va a subir hoy a la loma por el equipo de los Yankees de Nueva York. Y a ver cómo le va a Jared Cerna, el flamante novato del año de la Liga Mexicana del Pacífico. Ayer pegó un hit en su único turno. Hoy también es interesante ver cómo le va y obviamente ver qué hace Cano y ver al resto de las figuras, ver a Anthony Volpe, a Giancarlo Stanton. Yo creo que todavía hay elementos que llaman mucho la atención. Y es cierto, hoy vi el partido vi el box score del partido entre Mets y Yankees allá en Florida y estaba Aaron Judge, estaba Alex Verdugo, estaba... A mí sí me dolió, pero yo no creo que demerite eso. ¡Ah, no demerita! Las estrellas no vinieron, Emmanuel. Nos siguen vendiendo espejitos, es cierto. Oye, Espérame. En un mes vienen los Astros, ya hice completo. Ah, eso es diferente. Esa es la México Series, ahí mi respeto, son juegos de grandes ligas con todo el plantel completo, pero por favor, o sea, lo de ayer, los Yankees de ayer era la marca, era la camiseta y las migajas, por favor, hay que ser directos. No es que esté uno amargado, pero si a mí me dicen que va a venir a jugar Yankees a México, si viene a jugar el Barcelona a México, ¿qué es lo que quieres ver? A Lionel Messi en su momento cuando jugaba. Si vienen los Yankees, ¿por qué en el béisbol no viene Aaron Judge, Alex Verdugo, Gleyber Torres, DJ LeMahieu? Porque es pretemporada, por eso es muy sencillo. Cuando la gente compró sus boletos, ya sabía que era un juego de pretemporada. No sabían, claro que no iban a venir. No es cierto. Claro que sí. Claro que no. Sabían que era un split squad. Nunca compraron... Compraron un producto sin saber lo que estaban comprando. Fueron omisos, bueno, los Yankees y los Diablos. Es tu problema. Sí. Es como tú. Si tú vas, oye, a una mueblería, Armando, y compras un mueble que te sale malo porque es mala calidad... Lo cambio. Lo cambio. Problema. Sí. Armando, Si me anuncian a mí que van a venir a cantar los Beatles y aparece Alex Lora, que viva el rock and... O sea, voy a exigir... Mi reembolso. No es lo mismo. Es un espectáculo que yo estoy pagando para ver. Fueron omisos, es cierto. Los Diablos no engañaron a nadie. Los Yankees no engañaron a nadie. Sencillamente nunca fueron omisos en decir quiénes iban a venir. Oye, No sabíamos, no es cierto. Es un juego de pretemporada. Pero los juegos de pretemporada, discúlpame, pero los Yankees juegan. Hoy jugaron con Aaron Judge, con Alex Verdugo, con Gleyber Torres, con Anthony Rizzo, con DJ LeMahieu, con Taiwan Walker, con Garrett Cole, con quien tú quieras. Y lo que vimos ayer, Héctor, era la marca, por favor. Y te la vendieron a $3,000, a $2,000. O sea, aquí en Tijuana, cruzas a San Diego, a Los Ángeles, y ves a los Yankees con $100. Oye, a los Yankees. A nadie lo obligaron. Sí, a nadie lo obligaron, eso es correcto. Oye, espérate. Cuando la gente compró el boleto, el boleto para el juego de ayer, tampoco sabían que iba a lanzar Trevor Bauer por los Diablos, Eso fue extra. Ah, bueno, pero eso fue de los Diablos. Yo estoy hablando de... Tampoco sabían que Robinson Cano iba a pegar un cuadrangular contra los Yankees. Ah, no, pues claro que no, Emmanuel, hombre, no, nadie sabía eso. Pues eso fue parte del juego. Yo me refiero a la marca, a que seguimos comprando espejitos y el estadio lleno. Hubo gente que viajó de Sonora con la ilusión de ver a los Yankees. Y mira lo que vieron. Bueno, porque esa gente, oye, esa gente o no sabe de béisbol o no sabe de pretemporadas. O sea, oye, si tú me hubieras dicho, Héctor, ¿cómo ves? Compramos boletos para ir a ver a los Yankees. Yo te hubiera dicho, bueno, es pretemporada, se me hacen muy caros, mejor no. En cambio, si tú me dices, vamos a comprar boletos para los Astros contra no sé quién, y te digo, es temporada regular, van a ir con todos sus jugadores, vamos, a lo que cueste. Vale. Oye, la gente de Sonora que quiere ir a ver a los Yankees, pueden ir lunes, martes y miércoles. Sí, pueden ir para acá, Emmanuel. Pero ya la próxima semana.
Ya sí, te, lo te pueden, venir a, pueden ir a Arizona, pueden ir a Angelinos, ahí a Ana, es correcto. Yo me refiero a lo que ocurrió ayer, que los Yankees, mira, todo me gustó mucho. Ayer, hermano. Sí, Mariano Rivera, o sea, todo estuvo muy bien. La fiesta estuvo muy bien. Aquí lo que yo digo es que no quieran vernos la cara, pues. ¿Por qué seguimos comprando pequeñeces? ¿Por qué seguimos pagando carísimo espejitos? ¿Por qué nos dejamos engañar así, pues? O sea, ¿quién hizo la negociación? No hay engaño. Cuando hiciste la negociación, no, Emanuel, te debí, vas a venir a México, ok, que vengan estos 3-4 de perdida. No, oye, me mandes. Oye, a JC Ezcarra, por favor, a JC Ezcarra, a Jared Serna, o sea, espejitos. Cuando tú compras un boleto de temporada en Tampa Bay para ver a los Yankees, no sabes qué Yankees van a jugar. No sabes. El lineup te lo dan este mismo día. O sea, no tienes. ¿Quiénes jugaron hoy? ¿Quiénes jugaron hoy? Es pretemporada. ¿Quiénes jugaron hoy de los Yankees? En pretemporada. Allá. Jugaron en el otro cuarto de vida. ¿Por qué no vinieron esos para acá, pues? ¿Por qué nos mandaron las migajas? Bueno, yo te entiendo a ti, Emanuel, porque estás ahí ahorita y te pueden quitar la acreditación, no te pueden dejar entrar al terreno de juego, pero sí me extraña de Héctor, que a veces es muy estricto y ahorita está muy contento, a gusto. Vinieron los Yankees, pero bueno. Porque yo no compré boleto, me vale quienes hayan venido, pero aparte te digo, como espectador, yo ayer estuve desde la presentación de los jugadores, vi las tres entradas de Bauer, anoté el juego, puse atención, compartí fotos, yo me la pasé muy a gusto esas 4 horas con las novedades, y que si quién va a jugar, y que si quién entró, y que si Cano, y que si esto, realmente yo lo disfruté mucho, y la gente creo que salió también muy a gusto, incluso recibí también muchos comentarios de gente que decía, ¿y por qué nos mandan ese equipo? Bueno, es pretemporada, tú sabes que puede pasar eso. Bueno, está bien, no está bien, pero está bien, mejor mira, vamos a ir a la encuesta, ya se me había olvidado la encuesta, ya Emanuel, mejor ya lo cortaron allá en el Harpelú, ya lo sacaron del aire. Vamos a la encuesta, creo que tiene que ver con este tema, a ver qué piensa usted. Bueno, esta no es la encuesta que yo pensaba, esta es otra. ¿Quién será campeón primero? Ayer jugaron, hoy van a jugar. Tienen rato sin quedar campeones. Estos dos equipos son los principales protagonistas en cada país en el béisbol. Los Yankees en Estados Unidos, los Diablos en México. Tienen rato sin ganar. Los Yankees desde el 2009, los Diablos desde el 2014. ¿Quién va a ser campeón primero de los dos? Colabore con nosotros, ayúdenos en esta encuesta, que ahí nomás le da opción A, Diablos, opción B, Yankees. Pues digan lo que digan, alguien lo tiene que decir y no es pose. Yo... La verdad, sí quedé decepcionado, no con lo que vimos ayer, sino con la negociación, Héctor, con la negociación. Cuando el Barcelona, ya te dije, juega en Estados Unidos amistoso, quien organiza el evento compromete al Barcelona a que traiga por lo menos a Messi y unos 3 titulares más. Ese es el compromiso, si no, yo no hago el evento. Yo no voy a, no quiero decir engañar, porque Yankees y Diablos no engañaron a nadie, nunca dijeron que iban a traer para el plantel completo, pero tampoco dijeron quiénes iban a venir o cómo iba a estar el roster de los Yankees. Pero entonces, creo que ahí fue un poquito más de la negociación. Vas a venir para acá, me va a costar tanto. Oye, ayúdame, tráete a Aaron Judge, tráete a Alex Verdugo, a Giancarlo Stanton, unos 4 o 5, pero no lo que vimos, el roster que presentaron ayer, que creo que de los 30, Héctor, 6, 7... han jugado Grandes Ligas y conocidos, bueno, Víctor González, Jared Serna, Volpi, Giancarlo Stanton, Jonathan Laiciaga, pero de ahí en fuera, un equipo de triple A, doble A. Pero bueno, ahí está la encuesta, colabora, ayude con nosotros, y hoy, ahí, bueno, ya el juego, nada que, yo no tengo ninguna queja con el juego, el 4-3 de ayer en el estadio lleno, fiesta, Mariano Rivera, completita la fiesta ayer, y hoy se repite, porque en un par de horas, creo, una hora y media, el segundo de esta serie entre Yankees y Diablos en el estadio de Alfredo Harpelú. Creo que es a las 6, horario del centro, Héctor. Sí, fíjate que sí, nos está indicando la producción que tenemos comentarios de Cano y de Bondi, por si queremos verlos. Vamos de una vez, producción, vamos de una vez a estos comentarios de Robinson Cano, de los Diablos Rojos del México, y Anthony Volpi, de los Yankees de Nueva York. Adelante, producción. Los muchachos que tenemos en ese cuadro tiene
casi un mes trabajando fuerte todos los días. Y ellos tienen derechos para ganar ese juego. Sí, se puso poco complicado en la novena, pero así es béisbol. Y pero sobrevivimos de ese juego. Fue un juego casi perfecto, la verdad, hasta la novena entrada con dos outs. Y un marcado ahí o un marcado allá, y tenemos un blanqueado ahí. Pero tremendo picheo, tremendo bateo, el veterano enseñando cómo, porque está grande él, y defensivo. Hicimos muchas cosas buenas. Entonces, yo estoy muy contento para los muchachos, porque ellos tienen derechos para ganar ese juego. Se siente súper bien, pero más se siente la victoria. Cada vez que salgo al terreno lo que quiero es ganar. Y no me preocupo tanto por la estadística personal, pero sí contento por poder contribuir para ayudar al equipo a ganar. Y más enfrente de toda esa fanaticada, me habían hablado de cómo era, pero no es lo mismo que vivirlo. Y algo que se siente bastante bien, algo que te da esa extra adrenalina, súper contento. Robinson Cano y Lorenzo Bandy, yo pensé que era Anthony Volpi, Lorenzo Bandy, el manejador de los días. Por cierto, ya pues ya no la van a mandar, ¿no? Con lo que acabo de... Me gustó mucho la gorra, ¿eh? La gorra ahí la traía Cano y Bandy, no sé si Cano la traía, pero Bandy sí la traía. Me gustó mucho la gorra, me gustó ver a los Diablos de rojo, el uniforme de ese color menta también me agrada, no soy de los que lo criticaron, a mí sí me gusta ese uniforme, pero me gustó verlos de rojo. Yo creí que iban a jugar de blanco, pero entiendo que querían ver a los Yankees con el pinstripe, no de gris, sino con el uniforme tradicional, ese centenario uniforme de los Yankees, e insisto, lo que ocurrió en el terreno de juego es para recordar por muchos años, tener a los Yankees como haya sido. O sea, mi decepción fue lo que vi, que no era el roster, pero como haya sido, ahí tuvieron a una versión reducida de los Yankees jugando en México, algo que no ocurría desde el 68, Héctor. Yo recuerdo en aquella ocasión, no porque yo viviera, pero en aquella ocasión vino Mickey Mantle, ¿no? Que era la máxima estrella de los Yankees, Rubén Amaro, Bobby Cox cuando jugaba con los Yankees, Pepitone también vino con ellos a jugar. Fueron tres juegos, dos contra Diablos, uno contra Tigres, ganaron 2-3 los Diablos, pero ninguna queja a la distancia de lo que ocurrió ayer. Fiesta completa beisbolera en la capital de nuestro país. Y cuidadito con los Diablos, ¿eh? Estamos hablando de los Toros, de los Zaraperos, de los Algodoneros. Los Diablos de la alineación de ayer. Cuidado, hay que ponerlos arriba también, Héctor. Sí, fíjate que sí, tienen muy buen equipo, pero tenemos una llamada desde Hermosillo. ¿No será José Antonio? Sí, sí es. Le atinaste. Se va a quejar de los Yankees también, José Antonio. A ver, José Antonio, ¿qué opinas tú? ¿Nos vendieron espejitos o no? Buenas tardes. Mira, en cierta parte te doy la razón en el sentido de que es la verdad penoso el roster que presentaron los Yankees. Penoso es el adjetivo yo creo que le puedo dar. Pero mira, yo lo que estoy viendo aquí es que no hace ni el mes. Jugaron en Dominicana dos juegos también, Boston y Tampa Bay, y fue el equipo completo. Ahí no hubo de que las granjas, de que clase A, doble A, no. Fueron el equipo completo a jugar dos juegos en el Estadio Quisqueya. Y sí me llama la atención a mí que Yankees, pues la verdad, yo siento que jugó rudo, porque yo no esperaba un equipo completo, pero sí esperaba de que mínimo unas dos estrellas, de que a lo mejor Stanton y Anthony Rizzo. O Stanton y Gleyber Torres, pero es nomás Stanton él solo, porque Anthony Volpi realmente no es así que digas ya alguien consolidado ni nada, es Stanton solo, lo mandaron solo, y sí, yo tomo esa referencia, como en Dominicana, también un juego de Spring Training, dos juegos también, fueron los dos equipos completos, fueron los Red Sox y los Rays, y ahí no hubo de que vamos a jugar con novatitos, jugaron los estelares, y sí, pues digo, oye, pues aquí también merecíamos algo similar, ¿no? Pero bueno, también en Ciudad de México no se pueden quejar, allá reciben series de rol regular, pues con bastante frecuencia, entonces realmente sí. No puedes decirte, oye, mira, ve lo que nos tocó, si en un mes van a tener a un equipo, dos equipos de grandes ligas ahí con estrellas, pues ya hechas, ¿no? Pero sí, sí me llama mucho eso la atención de cómo en Dominicana sí fueron todos los jugadores, y aquí en México... Pues la verdad se los bailaron, porque ni tan siquiera son de AA, AAA, son jugadores de rookie, de clase A,
de doble A los más altos, yo creo, ¿eh? Ni tan siquiera son de triple A. Es que andaban algunos ahí. Jonathan Laiseaga es de triple, ya ha jugado con los Yankees. El tercera base Cabrera creo que también va a ser titular este año. Sí andaba, no solo Giancarlo Stanton, andaban 3-4, Víctor González, que van a estar en el equipo grande a lo mejor, pero bueno, así lo vendieron. Nunca hubo un comunicado cuando salieron a la venta los boletos. Hey, cuidado porque nada más vamos a traer a dos estrellas. Entonces, fue una omisión premeditada, con intención. O sea, nunca te iban a decir si van a venir todos o no van a venir todos. Pero bueno, la gente estaba deseosa de béisbol, la gente estaba deseosa de decir que estuvieron los Yankees, que sí estuvieron, pero bueno, una versión muy, muy reducida de los Yankees fue la que está, es sí, la que está ahorita. Y mira, aquí en Hermosillo tenemos mucha experiencia con esos juegos de Spring Training y ya sabemos que por lo regular es así. Pues yo recuerdo el último juego aquí, creo que en el 2014, 2015, la máxima figura vino el Paul Goldschmidt, que en ese tiempo todavía era primera base de los Diamondbacks. Él vino aquí, Rockies, no me acuerdo, también traía una figura. Pero Arenado, ahí ya son dos equipos, pues. Aquí era un equipo de Grandes Ligas contra uno de Liga Mexicana. El que salvó el show fue el Trevor Bauer. Ahí se sacaron el as de la manga, los Diablos, muy, muy buena. Y Robinson Cano, creo que fue la estrella ayer, ¿no? Sí. Oye, y les quería comentar rapidito también. Estaba viendo la previa del juego en ESPN y entrevistaron al señor presidente de la Liga de Verano. Y la neta, que Dios los agarre confesados, ¿eh? ¿Qué dijo? Dice, ¿qué ahora? ¿Qué dijo? Dice el señor que lo que él, la línea que quiere seguir, él quiere emular a la al fútbol mexicano y a la selección mexicana de soccer. Que esa ¿No es vio, la no línea vio que el juego seguir. De ayer o qué? Es la línea que quiere seguir para el béisbol mexicano. Empezó a hablar Fíjate de que los torneos internacionales y que no sé qué. José Antonio, yo ya se los había dicho. El béisbol mexicano está siguiendo los pasos del fútbol y del olimpismo, porque es lo que domina el maestro no sabe nada de béisbol, tiene que seguir los pasos de lo que, ¿por qué crees que le pone tanta atención? Que si al ranking, eso del ranking no le importa a nadie, aunque me regañen de Guadalajara me regañaron el otro día. Eso del ranking, Héctor, lo del ranking es una tomada de pelo, es una vacilada eso del ranking, por favor. Es que si nos ponemos serios, hay un amigo mío de Guadalajara que tiene un alto nivel y que se molestó con nosotros cuando dijimos que era una vacilada el ranking. Pero es bueno, una vacilada. Mira, Armando, tú dices que que los Yankees nos vendieron espejitos. El que nos está vendiendo espejitos y está llevando al béisbol mexicano hacia un túnel que no sabemos si del otro lado hay luz o no, es el maestro. Ojo con eso. Nos está llevando, el otro día dije, es un tren de bajada y sin frenos. Cuidado con la Liga Mexicana. No sabemos lo que va a pasar. Este año, con tantos extranjeros, estoy viendo una gran tendencia a ofensiva. Se van a acabar a los pitchers, los van a destrozar. Me imagino a los pitchers como a los domadores que entran a la jaula de los leones. Híjole, con tanto... Nada más de ver el orden al bat de los Diablos, de los algodoneros, de Tijuana, de Sultanes, de Tecolotes, ver los órdenes al bat y dices, pobres pitchers, ¿cómo van a poder sobrevivir a una temporada tan ofensiva teniendo tantos extranjeros en el orden al bat? Sí, pero también sí, tiene que tener... Dale, Juan Antonio. A mí lo que me llamó mucho la atención pues es eso, pero habló en específico de que quiere hacer la selección mexicana de béisbol como si fuera igual que la de soccer, ¿no? Y yo como aficionado que conozco, pues la verdad, los únicos torneos relevantes, realmente importantes, es el Clásico Mundial y la Serie del Caribe, que si bien no es de selecciones, pues es el torneo que vende, ¿no? Ya esos torneos de que el Premier 12, de que no sé qué, la verdad, nadie los pela, la verdad. Y en grande, es que en el fútbol pues está la FIFA, pero en Grandes Ligas, si no es rigido por Grandes Ligas, si no es organizado por Grandes Ligas o la Confederación del Caribe con la Serie del Caribe, realmente es irrelevante en el mundo del béisbol, pues. Y lo único que va a hacer este señor de La Vega, creo que se apellida, ¿no? Lo único que va a hacer, nos va a estar quitando jugadores en el invierno para mandarlos a esos torneos que la verdad a nadie le importan, pues. El Premier 20. La Champions en Yucatán, qué cochinero. Fue un cochinero esa Champions. Ocurrencia, yo creo que son ocurrencias. Todos están vaciladas, son vaciladas de un tipo que no sabe de béisbol. Vamos a la pausa. Gracias, José Antonio.
Gracias, hasta luego. Vamos a seguir vendiendo espejitos, pero primero vamos a ir a la pausa. Quédese con nosotros, regresamos. Esto es Béisbol Sin Fronteras. Síguenos por Toros Network. Síguenos por Toros Network. Síguenos por Toros Network. Follow us on Toros Network. Tranquilo, Campa, tranquilo. Está peleando Campa con Bencomo. Estamos de regreso en Béisbol Sin Fronteras. Gracias por permanecer con nosotros. Saludos rapidito. Vamos a los saludos a ver cómo vienen. Que no sea amargoso. No es que uno sea amargoso, pero los Piratas de Campeche traen más grandes ligas que los Diablos que están en México. Fácil. Y los algodoneros traen más. Pero bueno, saludos. Abraham Montes, primo. Abraham Montes Reynoso, mi primo en Tepic. Saludos hasta Tepic. Pedro Rivera, excelente programa. Gracias por hablar de este hermoso deporte, el béisbol. Saludos a Fernando EV, muy bonito espectáculo el día de ayer. El Club Diablos mostró el músculo en todas sus áreas. Sin duda el equipo de béisbol más importante de México, aunque se enojen los naranjeros, dice Fernando EV. Francisco Yervíez, buenas tardes. Saludos Armando Esquivel, Héctor Bencomo, Emanuel Campa, excelente programa. Jesús Rodríguez, si un jugador latino estuviera en la situación de Otani, lo suspende rápido, Grandes Ligas. Lolo Aguilar, las personas no están por encima de la institución. Bueno, entonces hay que ir a ver a la institución, no a los jugadores. Leticia GC, buenas tardes. Por un momento parecía que los Yankees iban a tener más mexicanos que los Diablos en esta serie. Traen como 3-4 ahí. Román Romero, el problema es que salieron a la venta los boletos antes de anunciar el roster. Que el señor Bencomo nos dé su bolita de cristal, donde él vio desde hace tiempo que no vendrían las figuras. Saludos a Tony Torres. Saludos, Tony, un abrazo. Leticia GC, el equipo de Diablos muy diferente, a ver si le llegan los refuerzos a Oaxaca. Francisco Yervíez, fue el mejor equipo de los Yankees a quien blanqueó. Fue mejor el equipo de los Yankees a quien blanqueó Ramón Arano en 1968. Juan Arturo Monterrey, saludos. Emilio Urrea, si Yankees muestra el roster antes de que saliera a la venta los boletos, otra cosa hubiera sido. Tal vez se hubiera llenado también, pero todos hubieran sabido quién vendría. Francisco Pompa, yo respaldo lo que dice Armando. Gracias, Francisco, tú sí sabes. No, no es cierto, Francisco, saludos. Si te dicen que te van a vender una Coca-Cola y te salen con una Pepsi, no, señores. Y sí sé de béisbol, Bencomo, dice Francisco Pompa. Román Romero, no hubiera sabe, metido a los Piratas. No sabe, mira, te voy a decir antes de que termines, Armando, el que compró un boleto para el partido Yankees Diablos pensando en que vendría el equipo completo es un ingenuo. Ingenuo que no sabe de béisbol, que no sabe que en pretemporada viene los equipos divididos, o no, Campa, o no. Campa. Muy bien, eso hubieran dicho desde el principio. Aquí están los boletos, es pretemporada, sabía, no va el equipo completo y no hubiera habido bronca.
De acuerdo. Sí, no, pues, ¿qué va a decir Campa ahí? ¿Qué va? Míralo, ¿dónde está? Me desconecté muy abruptamente, nada más para aclararles mi punto, que yo creo que sí, la gente ya sabía que ayer los Yankees jugaban contra los Piratas de Pittsburgh, que hoy jugaban contra los Mets de Nueva York en el sprint training en Florida, y que sí es cierto, o sea, te soy sincero, a Alex Verdugo lo pusieron en conferencia de prensa, ese fue el que más me dolió a mí, porque pusieron a Alex Verdugo y a Víctor González como las figuras de México que uno daba por sentado que era un hecho, que iban a venir, y cuando resulta que ni siquiera Verdugo estuvo presente, sí me dolió. Ya no hablemos de Aaron Judge, ya no hablemos de DJ LeMahieu, que originalmente sí iba a venir, pero se terminó lesionando. Juan Soto también iba a ser de los que iba a venir aquí y también se terminó lesionando. Pero insisto, la gente ya sabía, y yo creo que mal que bien, diablos, con las contrataciones de Robinson Cano y Trevor Bauer, terminó compensando un poco esa ausencia. E insisto, ayer yo no vi a nadie quejándose. ¿Dónde está George? ¿Dónde está DJ LeMahieu? ¿Dónde está Gerrit Cole? Yo no vi a nadie quejándose. No, pues estabas ahí en el palquito abajo, que ibas a ver a alguien. Estaba con el Benji. Sí. No, yo estoy acá abajo con los pobres. Oye. Por eso, pero platicando con el Benji. Ayer Benji Hill, o sea, estuvo ahí en la transmisión de imagen, diciendo que Robinson Cano debe de estar en el Salón de la Fama de Cooperstown. No, por favor. Es una posibilidad. Yo no Benji, no. Pero no digo que debería. Digo sí que dijo. Probablemente luego. Ah, bueno. Va a tener algún voto. Va a tener más votos que Adrián González, te lo aseguro. Bueno, voy a terminar. Robinson Santana, si ese juego de los Yankees hubiese sido contra los Toros de Tijuana, Armando no lo estaría demeritando, sino todo. Claro que sí, aquí hay libertad de expresión. Me extraña de Héctor, me extraña de Manuel. En este programa, en este espacio, podemos decir lo que creamos nosotros, ¿sí? Nuestra opinión. Y luego, ¿estamos ¿sí? diciendo lo que creemos? No es cierto, Héctor, no es cierto. No creo que tú estés siendo sincero, pero bueno. Espérate, Armando, te voy a decir una cosa, Armando. Sabes que yo disfruté el partido. A mí me valían a quién traía los Yankees. Yo estaba disfrutando el juego de ayer por Trevor Bauer. Yo quería ver a Trevor Bauer, quería que le dieran palos, quería ver que o que saliera adelante. Eso es lo que yo estuve pendiente del juego, las primeras tres entradas por Trevor Bauer. El morbo de ver a Bauer era más grande que ver a los Yankees de mi parte. Marinelis Escarra, JC estaba muy contento y nosotros también. Bendiciones, dice Marinelis Escarra, en el tema de JC Escarra, que ayer jugó. Al final del juego tengo oportunidad de hablar con él, ¿eh? Aarón Marroquín, saludos, Armando, comparto tu opinión. Roberto del Castillo, el público mexicano ya sabía que no venía el equipo de Yankees completo, por lo tanto no fue engaño. No aleguen cosas de ese tipo. Yo no he dicho que sea engaño, dije que fueron omisos, nada más. Yo dije, sí, diablo, dijiste, no engañó sí, a nadie. Cuando dices que te venden espejitos es porque te están engañando. Pues no te están engañando de manera directa. No te dijeron que iba a venir Yankees completo. Pero no te lo dijeron, pero tampoco te lo aseguraron. Entonces fueron omisos conveniencia. Dime, Armando, en pretemporada, ¿cuánto tiempo antes de un juego pasan el roster? Pues lo pasan un día antes. Porque todos los días están mandando a un jugador para un lado, a un jugador para el otro. Oye, por cierto, me dijeron que a Luis César lo mandaron hasta doble A, ¿es cierto? No, va a Omaha, va a triple A. Triple A. Hablé con él el fin de semana. Con los Storm Chasers. Oiga, los tengo que dejar porque ya va a empezar la ceremonia previo al juego. Pero mañana sí estoy todo el programa completo para defender el Yankee Diablos, que hoy va a ser otro juegazo también, ¿eh? Hoy no lo voy a ver, hoy no me importa el juego. Yo sí lo voy a ver. Gracias, Emanuel. Voy a ver Dorado de Chihuahua contra Rieleros de Aguascalientes, me gusta más. Bueno, hay más grandes ligas ahí. Gracias, Emanuel. Saludos. Mare Castillo dice, yo pienso que la marca Yankee se protegió del tema Bauer porque Verdugo estaba emocionado por ir a Ciudad de México y al final no fue. Saludos a mi mamá, a mi primo en Tepic. Sergio Arriola, saludos, Armando y Héctor. ¿Para cuándo sale la lista de la siguiente corte de los Toros? Ya se fue Franklin Morales, causó baja del equipo. Franklin Morales y Chani Ortiz. Ya están ustedes enterados que Fernando Lozano pasó a Bravos de León. Faustino Carrera a Pericos de Puebla. Orlando Piña también fue prestado, se me olvida el nombre, Héctor. Orlando Piña fue prestado,
No recuerdo a dónde va Orlando Piña, pero ahorita me voy a acordar. Oye, ese paso se van a quedar sin mexicanos, los Toros de Tijuana, ¿de qué se trata? Debes de tener 10, entonces ellos sabrán. 10 en el roster. Edson Bautista, saludos, Armando, excelente programa. ¿Qué es que se pudiera traer a otros equipos de grandes ligas contra otros equipos de Liga Mexicana? Claro que se puede traer. De hecho, ya lo comentaba Héctor, hay una serie oficial de grandes ligas en México, la México Series. El año pasado jugaron Gigantes y Padres, ahora juega Astros y Astros. Sí, ¿contra quién va Astros, Héctor? Se me olvida Astros, pero va Astros. Rodolfo Aristides Silva dice, buenas tardes amigos, saludos cordiales desde Tijuana. Edson Bautista, hablando de equipos infraestructura, dice, no le entiendo a Edson. Jesús Rodríguez, el juego estuvo muy bueno, sí, cierto. Gabriel Rubalcaba, ven cómo, y con ese equipo de Yankees, ¿querías eso? Así dice Gabriel Rubalcaba. Y Jesús Rodríguez, ven cómo va a ver a los Sultanes contra el Zarape Power. Miguel Borbón, saludos. Y Alfredo Fuentes dice que Orlando a Oaxaca, pues si de ahí venía, ¿no? No, creo que a Oaxaca no. Orlando Piña se fue a... Ahorita voy a dar pie con bola ahí. Pero bueno, hoy el juego es a las 6, a las 5 horario de Tijuana, 6 horario del centro. Va a pichar un mexicano de apellido Serna, jovencito Luis, de San Luis. Luis Serna, de San Luis Río Colorado. De San Luis Río Colorado. Ayer, pocas carreras. Creo que hoy, Héctor, no sé por qué, ni me preguntes, pero creo que hoy va a ser diferente. Hoy va a explotar la artillería de los dos equipos en un parque de bateo. Creo que hoy va a ser un poquito diferente ahí. La fiesta, pues ya lo de ayer fue lo más importante, ahora también, pero ayer Mariano Rivera tirando la primera bola ahí, firmando autógrafos, eso sí me gustó mucho. Oye, pero pues si ya Mariano Rivera el año pasado estuvo en Tabasco en la inauguración. Pues sí, cierto, fíjate, el año pasado inauguró ahí en Tabasco, con los Olmecas, inauguró el estadio, y ahora Mariano acá estuvo en el Alfredo Harpe Loop en este duelo. Pues es que él es Yankee, no podía perderse esta cita, y ahí también andaba Benji Hill en imagen, Ismael Valdés, creo que estaba en ESPN, Oliver Pérez andaba ahí de, no sabía yo que era el representante de peloteros, Oliver Pérez, en el tema sindical, de Grandes Ligas, algo así escuché, que es el representante en México del sindicato, algo así, que no estoy muy seguro, pero bueno, el Otani no me dejaste comentar. Yo también. Tenemos dos llamadas pendientes. Rapidito, nada más, rapidito. Yo creo que, como tú, Héctor, que Otani me hace mucho ruido el tema de que el intérprete tenía acceso a su dinero. Me hace mucho ruido, pero hasta hoy salió y dijo que él no es culpable, que le robaron, que el intérprete, hasta que, como dicen en Estados Unidos, eres inocente hasta que te demuestre lo contrario. Prefiero esperar, pero sí está muy comprometida su situación. A mí me hace mucho ruido eso de que tenían acceso a sus cuentas. Pero bueno, vamos a la línea telefónica. Buenas tardes. ¿Quién habla? Bienvenido. Buenas tardes. No sé si me escuchan. Perfectamente. ¿Quién habla? Ah, mira, te habla Jesús Urbina de Fresnillo, Zacatecas. Adelante, Jesús. Bienvenido. Te escuchamos. Oye, pues primero que nada, una felicitación para los tres mosqueteros. Excelente programa. Nos gusta mucho. Mi jefe y yo siempre lo estamos viendo. Gracias. Y pues, formidable el programa. Estamos esperando que lo extiendan a hora y media o dos horas. Todavía estamos pendientes con eso. Ahí va. Anda, no. Ahí va. No des ideas. Que pronto... No es cierto. No, pues es que la hora se va muy rápido. Es correcto. Llevamos media hora, Armando, casi o más. Sí, no, ya más. Oye, Armando, tú la semana pasada diste una excelente noticia, y es sobre ti, ¿verdad? Pues nos dio mucho gusto saber que estás bien, ¿verdad? Entonces, gracias. Pues eso es muy, muy importante. Y bueno, pues para entrar en tema, el de lo que se trata el programa del día de hoy, bueno, pues parcialmente de acuerdo contigo y con los muchachos también. ¿Por qué parcialmente? ¿Por qué parcialmente? Porque mira, fíjate, ahí te va mi punto de vista. Y dale. Bueno, yo creo que sí esperábamos más de los Yankees, esperábamos que nos trajeran unos Yankees diluidos al 50%, creo yo. Creo que faltaron ahí, a lo mejor con dos, tres estrellitas más que nos hubieran presentado, hubiera sido genial. Por ahí, especialmente si nos hubieran traído a Juan Soto, nos hubieran traído a Alex Verdugo, yo creo que nos hubiéramos dado por servidos, ¿no? Yo creo que hubiera sido ya otra cara, otra fisonomía del equipo. Yo creo que todavía faltaron más, ¿no? Pero bueno, esperábamos un equipo diluido al 50% y nos trajeron un equipo diluido, siento yo, al 25%. Entonces,
sí nos queda nada de ver. Por ahí supimos de que Soto pues tuvo una lesión y que no pudo venir. Alex Verdugo, hoy en la mañana yo estaba, me estaba enterando que no vino porque nació su hijo. Entonces, por ahí, bueno, pues también creo que es algo que se debió haber previsto con más tiempo, ¿no? O sea, porque un hijo se lleva 9 meses, no una semana. Sí. Entonces ya nos lo había encantado que venía y a la mera hora, pues resulta que siempre no. Entonces, pues ahí, en ese aspecto yo sí lo entiendo, pero pues al mismo tiempo sí creo que nos quedaron a deber. Por el otro lado, el aspecto bueno, vamos a decirlo, el ambientazo, un ambientazo que se veía en el parque. Ahorita están pasando las imágenes, se ve la tienda de souvenir de los Diablos, está a reventar, que no cabe un alfiler. Entonces, eso sí estuvo genial, ¿verdad? La presentación de Bauer, que no sabíamos, ¿verdad? En un inicio. Mi hermano iba a comprar los boletos y ya no alcanzó, fíjate. No. Desde que, en cuanto abrieron la venta de boletos, dijo mi hermano, voy a comprarlos. Y no alcanzó. Entonces, pues eso sí, el ambiente, yo creo que el ambiente no quedó a deber. El equipo de Yankees sí, pero el ambiente ahí en el parque estaba de lo mejor, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está genial. De lo que comentaban también de más equipos jugando de ligas mayores, jugando con equipos de Liga Mexicana, a mí me encantaría un Padres de San Diego contra Toros de Tijuana. Yo creo que sería genial ahí por ser vecinos, ¿no? Y por la cultura que existe entre los dos estados, ¿no? Fronterizos. Yo creo que sería genial. No sé qué tan posible sea en un futuro. Sabemos el poder económico que tiene Tijuana, ¿verdad? Tanto el equipo como la ciudad. Entonces, para mí eso creo que sería un siguiente paso. Armando, fíjate que esta idea es muy buena. Te voy a decir por qué, porque hasta te ahorrarías los pasajes de avión. El equipo de San Diego podía venir en camión a Tijuana, jugar un partido y regresarte. ¿Te imaginas cuánto dinero te ahorras con eso? Es una genial idea, señor de Fresnillo. Muchísimo. Sí, vengo y bueno, pues obviamente los en las ciudades grandes, ¿no? Ya sabemos el poder que tiene Monterrey, que también sería genial una serie ligas mayores contra Sultanes, Charros de Jalisco contra otro equipo, no sé, ¿verdad? Contra el que sea, ¿no? Sería Astros, increíble. Los Astros, ¿no? Contra los Sultanes. Astros, Dodgers, sí. Sí, pero digo, por la cercanía, ¿no? Sultanes Astros, Sultanos Rangers. Sí, exactamente, sí, sería muy, muy, muy benéfico, yo creo que para el béisbol en nuestro país, ¿no? Que ahorita, bueno, pues está con esta serie, también se demuestra una vez más de que la afición está creciendo, ¿verdad? Y hay más gente que se está interesando en el deporte, ¿verdad? Que ya no voltean a ver tanto el fútbol, incluso ayer también, el juego más temprano de Yankees y Diablos, un ambiente genial, más tarde el equipo de nuestra selección mexicana de fútbol enfrentando a Estados Unidos y otra vez, o sea, no fue sorpresa que perdieran, ¿verdad? Entonces, pero ahí quieren tener a Memo Ochoa en la portería todavía, pues. Pues sí, exactamente, ¿verdad? Muchas gracias, tenemos que ir a la pausa. Sí, está bien, pues muchas gracias por darnos la oportunidad de participar y pues un saludo, muchachos, que estén muy bien y aquí seguimos al pendiente de cuando nos amplíen el horario. Próximamente, gracias por marcar. Órale. Vuélvelo gracias. A hacer, por favor, que estén muy bien. Vamos a la pausa. Sí. ¿Cómo va la trivia? ¿Qué equipo quedará campeón primero? ¿Los Diablos en la Liga Mexicana de Béisbol o los Yankees en Grandes Ligas? Participe con nosotros. Yankees va ganando 52, pero muy parejo, Diablos 48. Están jugando ayer y van a jugar hoy Yankees y Diablos. Vamos a la pausa. Quédese con nosotros. Esto es Béisbol Sin Fronteras. Yo creo que el destino estaba decretado para que nosotros ganáramos. Todos los días salimos a ganar, a dar un mejor espectáculo. El milagro lo hace Dios, el resto lo hacemos nosotros. Es un equipo que lo arman para ser campeón. Tenemos que ganar, hay que ganar, como de lugar, pero hay que ganar. Aquí no estamos para decir, la próxima, no, aquí es ganar o ganar, no hay más.
Esto se siente aquí como una adrenalina. Sientes un calor, un calambre que corre tu cuerpo. Sí, ellos rematan. Como el tiburón huele sangre. Es como cuando el toro lo liberan. Eso es excitante. Donde nosotros nos miramos y decimos, oh, oh, ahí viene. Como equipo somos todos grandes. Que nosotros somos como la pieza de los Mercedes. Todas son buenas. Eso abrió los ojos de toda la liga en decir, wow, los toros no se rinden. Ha ido haciendo cosas importantísimas a nivel nacional. Una pasión y es una manera de hacer algo por Tijuana, por nuestra ciudad. Hay una motivación de todos de hacer historia. Queremos hacer una dinastía. O sea, yo me sorprendo. Digo, miren lo que hemos provocado. Estamos de regreso en Béisbol Sin Fronteras. Saludos a José Inés Cervantes Amavisca, el Lolo ahí en Hermosillo, Sonora. Él es el causante, no causante, él es el promotor principal de Formación Especial, esta cuenta deportiva ahí en la zona de Sonora. Bueno, y en todo el país. Saludos, mi Lolo. Transmite el programa también en vivo este espacio de Béisbol Sin Fronteras. Saludos, yo no tengo, Héctor, pero me dicen aquí, te mando los saludos a ti porque Héctor no los lee. ¿Es cierto, Héctor? Fíjate que no, nunca me dejas leerlos, pero bueno, fíjate que hoy me pasó una cosa muy rara. Como me están mandando algunos WhatsApps, salgo a WhatsApp y cuando entro a mi cuenta otra vez, se te borra. Me saca y los borra. Entonces, ténganme paciencia. Mira, voy a leer poquitos. Por ejemplo, Alexis Lagunes, que siempre anda de chismoso, dice, escuché que Bencomos estaba peleando con Campa y entré en friega para ver cuál... No, lo que pasa es que Campa estaba entrando de nuevo al programa y estaba diciendo algo y yo le dije, tranquilo Campa, ahorita entramos y ya, y cree que está peleando. No, al contrario, no estaba peleando. Robert Martínez dice, en Spring Training en Arizona especifican cuando hay escuadras divididas y era obvio que estas eran escuadras divididas de los Yankees. Orlando Piña fue prestado a los Pericos de Puebla. Sí. Oye, cada Pericos. Año un equipo le hace los favores a Puebla. El año pasado ganaron con Roel Ramírez, con Carter y con otros más. Sí. Alan González dice, ándale, estás contra ti, Armando. Quiero ver la cara de Armando. A ver, póngame, Armando. Eso. Dice, Alan González Martínez, dice, Armando, estás equivocado. No se requieren 10 mexicanos. Lo correcto es 18. Y te pone el reglamento. Dice, a partir de los años 24 y 25, cada equipo contará de forma obligatoria con un mínimo de 18 jugadores nacidos en México en su lista de 38. No es correcto. ¿No es cierto? Pues no, Héctor. No. 20 no nacidos en México, 10 nacidos en México y 2 novatos. Pero 24, también hay una lista de 38, ¿no? 24 y 25. El 26 y el 27 van a ser 18 no nacidos y 12 nacidos en México. Tú estás hablando de un roster extendido de 38. Ya tenemos la encuesta de mañana. La encuesta de mañana va a ser, ¿usted cree que Shohei Ohtani está diciendo la verdad o que Shohei Ohtani no apostó? Y la respuesta es sí o no. Y yo creo que no es tan ingenuo como para no haber sabido qué estaba pasando. Yo coincido contigo, pero pues... Hasta que no le saquen a... Mira, dicen que en algunos juegos que están investigando, donde pichaba Ohtani y que era favorito Ohtani, o sea, Angelitos contra Rockies de Colorado, iba a pichar Ohtani, era súper favorito Angelitos, resulta que salía una apuesta del lugar de nacimiento de Ohtani en la que apostaban en contra de Ohtani millonadas de dólares. En contra de Ohtani, que era favorito. Y ese día, Ohtani le hacían 6 carreras, 7, 5, y no bateaba nada. Qué curioso, ¿no? Y alguien de su ciudad natal había apostado en contra de Ohtani.
Yo lo leí, no me consta, lo leí, no sé si sea cierto, yo lo leí en inglés. Yo creo que vamos a leer y a escuchar tantas cosas, tanta basura con este evento. Ojalá termine pronto, ojalá que el traductor también salga y diga, lo hice yo solo, o que de una vez embarre o tal y le diga, pues él me estaba diciendo, él me daba el dinero, etcétera, etcétera. Oye, tenemos una llamada de Monclova de Roberto Luna. Vamos con Roberto Luna y regresando, vamos a ver las rotaciones más fuertes de Grandes Ligas según Grandes Ligas, enumeró a las 10 mejores, vamos a traer 5 o 6 por aquí, pero vamos a Monclova con Roberto Luna. Adelante, Roberto, te escuchamos. No me vas a cortarlo luego, ya me aventé 2 comerciales, sección amarilla y demás, canijo. Te quedan 10, 9, 8, vámonos. Adelante. Oye, no, ahí te va. Respecto, primero, son 2 puntos nada más. Lo que comentabas sobre Yankees, comparto tu opinión en esta ocasión. Porque la primera vez que vinieron, que fue en 1968... ¡Mickey Mantle! Como comentabas, vinieron 7 estrellas. ¿Sí? 7. Ahora, respecto a la entrada, estuvo buena. No sé si ahora te vaya a estar bien. En aquel entonces fueron 51,000 personas las que ingresaron en los 2 días al estadio de Diablos en el 68. Había un precio promedio más o menos como de algunos... lo máximo era como 230 pesos o algo así. Oye, Roberto, dime las 7 estrellas que venían con Yankees en el 68. Ahí te va una, Joe Pepitone. Ahí te va otra, Mickey Mantle. Bueno, mira, necesito cortarle porque no me lo están pasando ustedes ahorita por ninguno de los 2 canales ni tele. Necesito meterme aquí al WhatsApp, pero son 7. Créeme, ven, como no te estoy vendiendo. Bobby Cox también vino. Bobby Cox no fue estrella jamás en las Grandes Ligas. Bueno, pero era mejor de los que vimos ayer. Facilito. Osvaldo sí va a ser el titular. De dónde ya que vinieron y te vendieron espejitos. ¿Qué nos pasa? ¿Es en serio qué nos pasa? Roberto Luna, serás ingenuo si piensas que van a venir los Yankees completos. No, pero también hay el mínimo que me dieron. Espérame. Además, si no compraste boleto y no pagaste, ¿cuál es tu queja? No podemos opinar aquí. Estás opinando y yo también estoy opinando. Sí, también Roberto puede opinar. Claro. No, pero a mí me dice que si yo compré espejitos y yo le digo que no. O sea, porque tú no pagas nada. Ya no está opinando, ya me está atacando, Roberto. Nomás no está de acuerdo. No estar de acuerdo con tu opinión no es atacarte. No está de acuerdo con mi opinión y yo no estoy de acuerdo con la suya. Ni con la mía. Oye, no sean tan sensibles, hombre. Mira, simplemente son diferentes opiniones. Es correcto. En ocasiones he estado de acuerdo contigo, ven cómo no hay problema. Bueno, ese era uno. Lo otro, respecto de Horacio de la Vega, yo digo una cosa. El señor es autónomo, a él no le dice nada. Él se puso por obra y gracia del Espíritu Santo. Él hace y deshace. Obviamente no, hay gente arriba de él. Nosotros... Son los dueños. Horacio no hace nada. Horacio no hace nada si no lo autorizan los dueños. No. Hay algunas cosas que sí hace Horacio como presidente. Claro que sí. ¿Cuál? Las cuestiones de la selección nacional sí las hace él. Los jugadores para allá, pero no hace un contrato de televisión sin preguntarle a los dueños. No aumenta a 22 equipos. Estamos hablando de la selección de fútbol. Estábamos hablando de los torneos mayores. Eso sí. Los hace el señor de la Vega. Sí, para eso obviamente, está, pero para temas... Obviamente, pero él está tratando de llevar el béisbol mexicano a una futbolización, como también lo estaba llevando a una futbolización el señor Salinas. Ya se les olvidó que nos quería mandar también, e incluso quería béisbol en Morelia. Pero es que ahí estaba el gobernador que quería béisbol en Morelia, pues. Acuérdate, que fueron un estadio que parecía potrero, y aquí iban a jugar los Ates del Morelia. Hombre, se llevaron la convención de béisbol a Morelia. A ver, te voy a decir una cosa, cuando Salinas cambió de pelota, ¿tú crees que le avisó a los dueños? No, les presentó un proyecto... Y le dieron para adelante. Y después,
ese proyecto de la pelota fue el que le costó la cabeza a Salinas. Entre otras cosas, pero bueno. Nada más mi comentario, y también ya la última, por ahí en Facebook pues salieron algunas personas ahí decir que Alfredo Harpelú era el dueño de Padres de San Diego, que yo sepa tiene el 10% de las acciones, no sé ustedes si tengan otra información. ¿Es parte de los dueños, es accionista? Está a punto de convertirse otra vez, porque alguna vez los Diablos fueron dueños de la Liga Mexicana, y me parece que para allá vamos otra vez. Que la Liga Mexicana se ponga a boletinar cosas de los Diablos, me parece que no es correcto. Para eso los Diablos tienen su gente de comunicación. Y si tú ves, si tú no ves ningún otro evento de Liga Mexicana fuera del Diablos o de la capital, al que le pongan atención Polo, el de comunicación. Todo lo que hace el presidente de la liga y todo lo que hacen los Diablos se boletina, se cubre con un gran interés, y los temas torales de la Liga Mexicana, como el estadio de Querétaro, como el estadio de Yucatán, como tantas y tantas explicaciones que merecíamos cuando no nos decían nada de Chihuahua, todo el mundo se callaba, pero cuando les convenía sacar que este equipito va a representarnos en un torneo mundial de clase A o no sé qué, o el U15, como decía Campa, ahí estaban los de comunicación de la liga, como si sirviera nada más al presidente y a los Diablos Rojos del México. No, Héctor, la liga boletina lo que tú le envíes. Ahí échale la culpa, si es de culpas, a los jefes de prensa de cada equipo. La Liga Mexicana de Béisbol, tú le envías los boletines, yo se los envío. Todos los publican. Polo está haciendo sus propias notas sobre los eventos de los Diablos, y a mí me parece que ahí no debería hacer las cosas. Pero también hay que ver una cosa, o sea, como todo. Poderoso caballero don dinero, pues este señor tiene bastante dinero, y lo que comenta por ahí ven cómo yo le doy la razón, o sea. Yo no veo cómo lo que dice Héctor de que los Diablos se están apoderando de la liga, o sea, no lo veo. No, pero te digo, el señor tiene mucho dinero, te digo, pero eso es un ejemplo a lo que dice Infeliz, que el señor sea dueño de la franquicia de Padres, pues no, pues, es una franquicia que vale más de 800 millones de dólares, pues, por mucho dinero. Y es un socio honorario del 10% o menos. Es el 10% más o menos, nada más. Pero te voy a decir una cosa, Roberto, hay una cosa muy importante. Sí. Los Padres de San Diego son el equipo de Estados Unidos que está firmando más mexicanos. Tiene un montón de chamacos firmados, ¿eh? Ojo, mexicanos. Sí. ¡Nos vamos, Roberto! De acuerdo, ahí están. Cuídense. Que estén muy bien. Vamos a... ¿Cuánto queda, Héctor? ¿Cuánto queda? A ver, rápido. Nomás la encuesta. Nomás la encuesta. Quedan 2 minutos, ¿no? Bueno, mañana vamos a hablar. ¿No pusiste la trivia? La trivia no la puse, pero la ponemos mañana. Mañana ponemos otra encuesta. ¿Vendieron espejitos los Diablos y Yankees? Sí, no. Esa estaría buena para mañana. Y aquí está. Ya vas a volver con lo mismo. ¿Quién será campeón primero? ¿Diablos o Yankees? Yo también. Yo voté por la opción A. Creo que los Diablos van a ser campeones primero que los Yankees. Los veo ya más cerca al título de la Liga Mexicana de Béisbol que a Yankees en Grandes Ligas. Aunque los dos van a ser protagonistas en esta campaña que está por arrancar. Bueno, que en Grandes Ligas ya arrancó con el Dodgers Padres, pero inicia, pues este fin de semana creo que ya arranca, ¿no, Héctor? El jueves, Armando. Oye, por cierto, me están confirmando que Luis César sí fue a doble A, que lo habían mandado a triple A, pero que ahora ya está en doble A. Con los Royals estaba, con los Omaha Storm Chaser, entonces ya lo bajaron a doble A. Y el siguiente paso son Sultanes de Monterrey, que ya adquirió sus derechos. Eso quisieras. Ahí sí vas a hablar, vas a hablar bien de él, ¿no? Rápido. Yo nunca he hablado más de Luis César, nunca. Sí, no, nunca, no es cierto, estoy jugando. Pues nos vamos, Héctor, porque pues ya pusimos la encuesta es para despedirnos, creo que ya no hay tiempo para más. Nos encontramos mañana. Ve el juego. No hay nada más que hacer en la televisión. No, yo voy a ver hoy Zaraperos contra Sultanes. ¿Y sabes quién está aquí? ¿Quién? Memo. ¿Memo Zulbarán? Aquí está conmigo. A ver, que aparezca ahí. No ha llegado, pero ahí viene. Memo Zulbarán. Bueno, yo pensé que Memo Garibay, dije, no puede ser. O Memo Luna. Oye, que los Diablos hubieran invitado ayer a todos los mexicanos que en alguna ocasión jugaron con Yankees, ¿no? Hubiera estado bueno. Nos vemos, Héctor.
Ándele pues, que su vida sea un hitazo. Muy buenas tardes. Que le vaya bien. Este programa es presentado por PB20.